Hasta esta moderna unidad de salud pública recién construida por el gobierno central, llegaron centenares de ciudadanos mayores de 60 años, muchos de los cuales padecen enfermedades crónicas, cáncer o cardiopatías. Y están aplicándose esta vacuna con la seguridad y confianza de que esta vacuna los va a proteger para evitar complicaciones, evitar más muerte, y que están acudiendo a los puestos de vacunación que se han instalado en todo el territorio. ¿Ya estaban esperando ustedes que vinieran la vacuna? Claro, estábamos esperando, porque todos, tantos que se oyen allí, y hay de un momento a otro le puede caer a uno. Eso se espera, pero ya con esto, pues ya tal vez estamos más protegidos. Todos han sido amables, nos han ayudado y todo bien. Yo estoy encantada con la atención. ¿Va a regresar por la segunda dosis? Claro. ¿Cuándo le toca? El 29 de junio. Pese a que con la segunda dosis se cumple el plan de inmunización contra la COVID-19, a los pacientes inoculados se les recomienda mantener las medidas de higiene y seguridad para evitar enfermarse. El lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol gel cuando no tenemos agua y jabón, y lo que es el distanciamiento. Entonces nosotros continuamos en este proceso de vacunación que está siendo de manera satisfactoria. En este centro de salud se atendieron alrededor de 1.500 personas entre lunes y martes, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.